La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El reino de los hombres en este mundo terminará con un periodo sin igual de 7 años. En la mitad de los 7 años, sea después de 3.5 años, ocurrirá la abominación desoladora. Para que entendamos de lo que hablaba Jesús, el anticristo entrará en el templo proclamándose Dios. Pablo nos habla de lo mismo. En 2 de Tesalonicenses 2:4, habla de el cual que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así nos informa Pablo lo que es la abominación desoladora de lo que habló Jesús. Ya sabemos entonces, porque Mateo había dicho, el que lee, que entiende. Y nosotros ya entendemos lo que es la abominación desoladora. Cuando el anticristo, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo hemos leído anteriormente en el libro de Daniel, hemos estudiado las profecías en las Escrituras y ahora entendemos lo que es la abominación desoladora. Y pudiéramos saber y entender mucho más estudiando así las Escrituras. Muy bien. Y muy buenas tardes. Estamos para entrar otra vez en un estudio profético. Vamos a usar nada más ni menos que las Sagradas Escrituras. La Biblia nos va a estar enseñando. Nos basamos
totalmente en la Biblia. No queremos tener otra fuente de donde sacar la verdad. La Biblia es la verdad celestial. Este libro ha venido de los cielos. Es un libro sobrenatural. Es único. Entre toda la literatura que hay en el mundo, no hay ni toda la literatura que hay. No tiene la importancia como esta sola obra de Dios, ¿verdad? Que es única entre todo lo demás. La Biblia, la verdad absoluta, la autoridad absoluta, la palabra de Dios, la palabra celestial que ha caído en el corazón de hombres inspirados por el Espíritu Santo, que nos ha dejado lo que ellos habían recibido del Espíritu Santo. Y lo tenemos delante de nosotros, gracias a Dios. Así que vamos a estar estudiando muchas cosas sobre las profecías. Si repito, es porque hay cosas importantes que hay que repetir. Porque para que quede la verdad cementada, establecida en nuestro corazón. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis seguro. Vamos a ver en los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar los evangelios. Y sí, las cartas de los apóstoles también contienen profecías. Pablo nos enseña sobre una de las profecías más importantes en cuanto a los últimos tiempos, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. No me gusta decir, aunque lo he dicho ya, que la Biblia es un libro. No sé qué más decir para definirlo, para explicar lo que es la Biblia. Porque parece que es un libro, pero no hay otro libro igual. Vemos una portada, si vemos páginas, si vemos letra, tinta, pero la Biblia es mucho más. Todos los libros en el mundo, todas las bibliotecas del mundo no pueden compararse con este, porque la Biblia es única, de lo cual no hay igual. Su procedimiento es el cielo, su mensaje es espiritual, su autoridad es sobrenatural. No la podemos categorizar con los libros. Y la Biblia contiene muchas profecías. Y esa es una de las cosas, una de las pruebas que nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios, porque ¿quién sabe el futuro como Dios? Para Dios, quien es omnisciente, el futuro es como la historia. Él ya lo ve como si hubiera pasado, tan claramente. Y nos ha dado muchas de esas cosas en la Biblia, para que nosotros podamos estudiarlo y ver lo que Él ha dicho y cómo se ha cumplido, lo que ya ha sido cumplido. Y sabemos que hay muchas cosas que cumplir todavía y vamos a estar metiéndonos en esas cosas, en tales cosas. Y bueno, no sé qué más decir. Pudiera hablar y seguramente vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en 1947 y cómo contenía unas cuevas cerca del Mar Muerto en el Medio Este. Muchos fragmentos de libros del Antiguo Testamento. Pero hay uno solo rollo completo. Y fue del
libro de las profecías de Isaías. Yo creo todo eso fue de Dios. La mano soberana de Dios cuidando estos rollos. Bueno, no me voy a meter en eso ahora, porque esto va a requerir un estudio de muchos días, en que vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que fue descubierto y cómo ahora, en el día de hoy, está en Jerusalén ese rollo de Isaías, en un lugar llamado el Santuario del Libro. Y el santuario es del Libro de Isaías. Una copia de Isaías, manuscrito, que era, es de mucha antigüedad, que ha sido determinado, que fue escrito cuando menos 50 años antes que nació Jesús. Y algunos dicen hasta 300 años antes. Bueno, es de mucha antigüedad, pero lo puedes ver en el museo en Jerusalén. Bueno, y por eso estamos en las profecías. Este va a establecer nuestra fe en esa Biblia que es de una autoridad absoluta. Palabras de Dios, palabras verdaderas. Los vamos a estar estudiando. Y vamos a empezar ahora con algo que hemos leído antes. Voy a estar repitiendo de vez en cuando ciertas cosas si son muy importantes. Y no hay otra cosa más importante en cuanto de la profecía como el capítulo 9 del libro de Daniel. Y yo voy a leer lo que dice versículo 24. Desde versículo 24 hasta versículo 27 hay una profecía sobresaliente. Tremendo. Bien, hemos estudiado y seguiremos estudiando de esta porción de la Biblia. Pero vamos a leer ahora para principiar el estudio el versículo 24, donde habla de 70 semanas. ¿Se acuerda que a los judíos tenían semanas de días como nosotros tenemos, pero también ellos se acostumbraban a marcar los años por semanas. 7 años era para ellos una semana de años. Nosotros solamente marcamos los días, ¿verdad? 7 días, una semana. Los judíos estaban acostumbrados a marcar años por semanas, por 7. Y esta porción de la Biblia contiene esta cosa. En verdad, la palabra no es semanas aquí. En el hebreo, la palabra es 7. O, en otras palabras, dice 77, donde nuestra Biblia marca 70 semanas. 77. 7 como 7 años. 70 de estos 7 años será 490 años. Y era un ángel que reveló a Daniel, y ahora a nosotros, que estaban determinados estos 490 años sobre su pueblo. Tenía que ver con los judíos, sobre la santa ciudad que es Jerusalén. Y en esas 70 semanas, 490 años, iba a acontecer ciertas cosas. Y estas son las cosas que vamos estudiando. Y ahora mencionaré algo que no dije mucho la vez pasada cuando estuvimos estudiando este periodo de tiempo, que dice en versículo 24 que en estos 490 años esto tiene que ver con 1. Terminar la prevaricación. Para terminar la prevaricación.
¿Qué es la prevaricación? Es la rebelión. Y está hablando del pueblo de Daniel, los judíos, y su rebelión contra su propio Dios. Pero también podemos relacionarnos con esta profecía y saber que toda la humanidad está en rebeldía contra su Creador. La rebelión también nos toca a nosotros. La revuelta interior en el hombre. La prevaricación se va a poner fin a eso. ¿Cómo se va a poner fin? Pues por una obra que hizo Cristo. La segunda cosa que dice aquí que va a pasar, después de terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Y sabe que quisiera que viéramos una profecía en el Antiguo Testamento, en lo que se llama la parte de los profetas menores. Y el profeta que es mencionado, que quisiéramos citar, quisiera ver lo que dijo, era Miqueas. En Miqueas capítulo 7 y versículo 19. Miqueas capítulo 7 y versículo 19 dice que Dios, hablando ahora otra vez en nombre de su pueblo, Miqueas dice que su Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pues está hablando este profeta menor de las mismas cosas que está hablando aquí el profeta Daniel al hablar de poner fin al pecado, sepultar las iniquidades, y no solamente por los judíos, sino por todo el mundo entero ha recibido una oportunidad de acabar con sus pecados. En un momento vamos a ver cómo se hace. La tercera cosa que menciona aquí, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, y el tercero, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. O sea, habrá una reconciliación. Una reconciliación entre Dios y el hombre. Y para eso vamos a ver un versículo que posiblemente más tarde voy a referir. El segundo de Corintios, capítulo 5 y versículo 18. Segundo de Corintios 5, versículo 18. Y dice, todo esto proviene de Dios, lo que acaba de mencionar. No vamos a leer todo lo que dijo el apóstol Pablo, solo esta porción donde dice, esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo? ¿Ah? Ahí está la reconciliación de lo que estoy hablando. La reconciliación entre Dios y el hombre, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está la respuesta. Este es como también terminó la prevaricación. Ese es como se puso fin al pecado, y además ahora nos está diciendo que nos ha reconciliado con Dios Padre. Bien, expiar la iniquidad, la reconciliación con Dios por medio de la cruz de Jesucristo, donde Él hizo una obra que nos puede salvar eternamente. Nos
reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a los apóstoles y a cada cristiano el ministerio de la reconciliación. Otra cosa menciona en esta porción de Daniel 9:24 que quiero mencionar también. Después de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, dice, para traer la justicia perdurable. Una justicia, entonces, que permanece, que es la justicia perfecta de Dios. Cristo va a traer esta justicia. Es la misma obra que hace las cuatro cosas que hemos mencionado. Romanos 3, para ver un poco más de cómo se hace o explicar un poco de cómo se traerá la justicia perdurable en capítulo 3 de Romanos, versículo 25 y 26. Está hablando aquí de esta obra de Cristo. En versículo 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces dice en versículo 24, siendo justificados. Justificado quiere decir no culpable. No culpable. Todos pecaron, pero Cristo hizo una obra que nos quita la culpa. Siendo justificados, ¿y cómo? ¿Por obras? ¿Por algo que podemos hacer? Nada. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Ah? Sin que nos metamos algo de nuestra parte. Es algo dado gratuitamente por los que confían, ponen su confianza en esa obra de Cristo. Somos justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia quiere decir algo no merecido, dado por Dios a gente como nosotros que no lo merecemos, pero lo aceptamos. Dios nos está ofreciéndola. Solo hay que recibirla y entonces somos proclamados no culpables por lo que hizo Cristo en la cruz, tomando nuestro lugar, tomando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados, y Dios en el cielo quedó satisfecho por la obra que hizo Jesús, lo aceptó y nos acepta a nosotros cuando nosotros acudemos a Él. A quien Dios puso como, ahora versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Ay, qué palabra rara, ¿verdad? Propiciación. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una palabra que hallamos en la Biblia. Lo hallamos en casi en el principio de la Biblia, desde que se hizo el tabernáculo en el desierto. Uno de los muebles, el mueble más importante, fue el arca del pacto. Y esa arca contenía los 10 mandamientos. Están allí para saber lo que Dios demanda de su pueblo. Y están ahí para recordarnos también que no hemos hecho lo que Dios requería. En el arca del pacto está, podemos decir en este sentido, nuestra condenación por no haber obedecido la ley de Dios. Pero gracias a Dios, ese arca del pacto está cubierto con algo que se llama el asiento de la propiciación. ¿Con qué está cubierto? Con la propiciación. Ahora sí, tenemos que saber lo que quiere decir para que sepamos cómo se cubre el arca que contiene los 10 mandamientos.
que no hemos guardado el asiento de la propiciación. Propiciación es una obra más. El cuarto en esta parte, en este versículo, la cuarta cosa que hizo el Santo de los Santos, Jesucristo, para traer la justicia perdurable, traer la propiciación, a quien Dios puso como propiciación. Lo que pasó cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Él llevó nuestros pecados, pero hizo más, algo más pasó ahí. Porque dice que el que no hizo pecado fue hecho pecado. Entonces, cuando Dios Padre miró a su Hijo en la cruz, lo que vio no fue su Hijo, sino el pecado. Dice que fue hecho pecado. Entonces, el Padre vio pecado en la cruz y su ira cayó sobre este pecado. Su ira, completa todo la ira de Dios. Ya después de haber derramado su ira completamente sobre su Hijo, ya no le quedó más ira. Y Cristo murió así, de esta manera, por la ira de Dios. Y cuando se murió, el pecado murió. El pecado nuestro murió. Y por eso dice aquí Pablo que Dios puso a él como propiciación. ¿Sabe qué quiere decir? Exactamente quiere decir propiciación. Lo que hizo Jesús tomando sobre de sí la ira de Dios. Él llevó la ira de su Padre de manera que Dios no nos tiene que ver a nosotros con esta ira. Porque Cristo tomó la ira de Dios y la ira de Dios fue aplacada, de manera que ya Dios no nos trata con su ira, nos trata con misericordia. Precisamente, bueno, con muchas palabras, es lo que es la propiciación. Aplacar la ira de Dios para que nos trate con misericordia. Cristo fue la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La justicia de Dios ahora es manifestado en esto. Vamos a ver, ¿de qué forma? A causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Ahora, porque Cristo murió, Dios nos trata con misericordia, he dicho. Pero bueno, nosotros no somos dignos de eso. Hemos sido pecadores. Y Dios está pasando por alto, en su paciencia, dice, los pecados nuestros. Dios está ha pasado por alto nuestros pecados. Ahora vamos a leer versículo 26 y voy a explicar un poco más. Con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo y hasta la fecha su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo, pero al mismo tiempo el que justifica a la persona que es de la fe en Jesús. Déjeme intentar explicar eso, porque es nuestra salvación.
Nuestra salvación se encuentra en lo que explica estos versículos. Número uno, lo que tenemos que saber. Dios Padre, bueno, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero Dios Padre, como estamos hablando del Padre y el Hijo, Dios Padre es perfectamente justo. Perfectamente justo. Él practica perfectamente la justicia. ¿Cuál es la justicia? Pues la justicia se manifiesta por una ley. Una ley como tienen las naciones donde quiera. Vemos que hay edificios que lo llamamos juzgados, ¿verdad? Los edificios donde juzgan los que han quebrantado la ley. Cada país civilizado tiene un departamento de justicia donde satisfacen sus leyes por castigos. El juez que perdona el criminal es un juez que no vale. No es justo. No es justo. El juez bueno castiga el pecado. El pecado tiene una retribución. Todos. Cierto pecado está mencionado en la ley y al lado o abajo menciona el castigo para este pecado. Una multa o una pena de quizás días, meses, años en la prisión. Dios es perfectamente justo. Él siempre satisface su ley. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Él juzga justamente cada delito, cada infracción de su ley. Tiene que ser satisfecho. Esto se llama justicia. Y si no hay justicia, hay un caos. Sí, intentando de quitar la ley o las sentencias contra la ley por los que han fallado delante de la ley es traer el caos a cualquier sociedad. Tiene que haber una justicia y estoy diciendo que Dios Padre es perfectamente justo. Pero aquí está hablando de ser justificado. De ser tratado con misericordia. El pecador, sea el que ha hecho crímenes contra el reino de Dios como tú y yo lo hemos hecho. Es la pura verdad. Si nosotros nos examináramos bien, lo veríamos muy cierto por medio de nuestras vidas. Que hemos ofendido a un Dios santo y que Dios tiene que satisfacer la ley dándonos a nosotros la pena. Ahora, esta es la justicia de Dios. Y Pablo dice aquí que Dios tiene que ser justo al fin de que Él sea el justo. ¿Pero qué más hace? Justifica. Para que no seamos culpables. ¿Cómo lo hace? Pues lo hizo la sentencia, la pena, los crímenes, la culpabilidad. Cayó sobre de su Hijo en la cruz. Y Cristo pagó lo que nosotros debemos. De forma que fue... La sentencia cayó sobre Jesús, lo cumplió y nosotros quedamos así, sin la sentencia. Él tomó la sentencia. Nosotros somos justificados porque Cristo tomó nuestra sentencia, nuestra pena. Así que Dios ha pasado por alto nuestros pecados, pero lo ha dejado caer sobre su Hijo porque alguien tenía que satisfacer la ley. Y eso es lo que hizo Jesús.
y por eso Él es la propiciación. Él calmó la ira de Dios porque tomó el castigo por los pecados y ahora Dios trata al creyente. ¿Cuál es el creyente? La persona que pone su confianza en el sacrificio de Jesucristo. Si lo hace, uno es justificado y Dios nos trata con misericordia. Daniel dice, esto va a pasar. Durante este tiempo de 490 años, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, la justicia perfecta, la justicia que permanece para siempre, la justicia que es Dios. Luego dice, sellar la visión y la profecía, y últimamente dice, y ungir el santo de los santos. Esto pasa en esos 490 años. Cristo viene. Cristo quiere decir el ungido. Fue ungido del Padre para que viniera en su nombre aquí a tratar el asunto de la humanidad. Fue al final muerto. Para cumplir la voluntad de su Padre, Él fue a la cruz. Por su Padre, Él fue a la cruz. Y fue castigado, como he dicho, en nuestro lugar. Esto va a pasar en esos 490 años. Y sí, pasó 483 años después que faltaba 7 años más para cumplir los 490. En el año 483 de este periodo es cuando Cristo murió y la profecía de Daniel lo proclama. ¿Cuándo empezó estos 490 años? Si tiene tu Biblia, ve conmigo. Vamos a ver cuándo pasó. Al libro de Nehemías, capítulo 2, y vamos a empezar a leer. ¿Quién es Nehemías? Nehemías estuvo en cautiverio. Estuvo en entre los persas. En verdad, era el copero, el que llevaba la copa al rey. Y además, los coperos en ese tiempo eran personas importantes. Si trajera la copa al rey, parece que es un siervo, ¿verdad? Un esclavo a lo mejor. Pero Nehemías y muchos otros coperos en aquel tiempo eran consejeros del rey. El rey consultaba con ellos mientras cuando ellos le traían la copa y él estaba ahí con su copa y está charlando, ¿verdad?, con Nehemías. Es una posición de importancia. Es más que solamente servir. Es una persona que un consejero, pues, del rey. Entonces vamos a leer lo que pasó aquí con este Nehemías mientras que estaba en Persia, en el palacio, y en capítulo 1, si lo lees, verás que Nehemías escucha de la condición en Israel. No lo había visto él, la situación, porque estaba en Persia, en el cautiverio, bajo la autoridad del emperador de Persia. Pero escucha de gente que habían venido de Jerusalén, de que los muros fueron tumbados, que la ciudad fue destruida, que quedó en ruinas. Y esto hizo entristecer grandemente a Nehemías. Y ahora vamos a leer para ver lo que sucede. Versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan,
en el año 20 del rey Artajerjes. Puedes leer de Artajerjes en la historia, en la escuela. No tiene que ir a la Biblia para saber de Artajerjes. Era un emperador famoso en su tiempo. Que estando ya el vino delante de él, él trae el vino y el rey empieza a hablarle. Yo creo que eso era común. Como el vino, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia. Esto era ilegal. Amigo, no debes causar un mal humor al rey. Todo se hacen, las personas que están en la presencia del rey lo hacen para que esté alegre, para que esté contento, para eso están allí, para servirle, no solamente con cosas, pero con una actitud de alegría. Y dice, es la primera vez que estoy triste en su presencia, esto es contra la ley, te digo, y es peligroso, porque hay un castigo para los que entristecen al rey. Yo no había estado antes triste en su presencia. 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Puede caer una sentencia tremenda sobre de Nehemías. Quizá la prisión, más probable la muerte. Esa es una cosa estricta. Y Nehemías había fallado. Pero viene su respuesta en versículo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bueno, Nehemías tenía tal reputación. Era un hombre muy noble y el rey lo respetaba. Y le contesta bien, le dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías no dice lo que quiere decir aquí. Él va delante de su Dios para buscar su voluntad, como algo que debemos aprender de él y hacerlo igual. No contestemos de cualquier manera. Hay que contestar con la voluntad de Dios. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Hay una posibilidad que la reina era o Esther, que también se encuentra en la Biblia, la reina Esther, o quizás una hija, no sé. Es especulación, pero me gusta la idea de que la que está sentado ahí, quizás por eso también el rey contesta bien a Nehemías, porque puede ser que Esther está ahí. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame para reedificar. Bueno, entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Le dio permiso. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ya, bueno, de aquí en adelante no tenemos que leer. Bueno, quizás versículo 8, para terminar esta parte de la historia, la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica
benéfica mano de mi Dios sobre él. Aquí, cuando dio permiso el rey para la reedificación de Jerusalén, empezó el periodo de 490 años. Entonces, reedificar los muros, todo lo de Jerusalén, además reconstruyeron el templo, fue un periodo de 49 años. Cuando se terminó esto, empieza a marcar otro tiempo de 434 años. 49 años para reedificar. Otros 434 años más. ¿Y sabe qué pasa? Es cuando Daniel dice que el Cristo, el Mesías, morirá. Este tiempo marcado perfectamente, exactamente, por el profeta, porque le dio saber esto un ángel del cielo, palabra de Dios, que tenía que cumplirse. Así, después de ese periodo, es cuando Cristo murió. Estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Está escrito en el Antiguo Testamento. Todo judío tuvo acceso, si no personalmente, por medio de un rabí, por medio de un maestro, pudo saber de esta profecía. Dios supo cuándo iba a acontecer estas cosas. Bueno, he explicado mucho y casi he terminado el tiempo de este programa explicando estas cosas. Para ungir, dice, el Santísimo, Cristo iba a venir. No dice cuándo iba a nacer, pero sí dice cuándo va a morir. 434 años después de reedificar la ciudad de Jerusalén es cuando va a morir el Cristo. 434 más 49 años por edificar la ciudad después del orden dado a Nehemías para ungir el Santísimo, el Santo de los Santos. Todo tiene que ver con su muerte. Cuando nace, no supieron, nadie supo. Pero 450 años después del orden de reedificar a Jerusalén, está un pueblo informado de esta profecía en el templo. Aparece un señor llamado Simeón, que también está informado sobre la profecía. También Ana, que está esperando el cumplimiento de esta profecía. No saben cuándo el Cristo va a nacer, pero saben cuándo va a morir, el año exacto cuando se va a morir. Y estas personas, Simeón, Ana y otros que estaban ahí presentes, se enfocan en una pareja que viene al templo con un nene que apenas nació 8 días antes. 33 años después, este nene, ya adulto, claro, este nene va a morir en una cruz. Falta 33 años hasta la muerte del Mesías, 483 años después del orden del rey. Y la gente estaba ahí esperando en ese año 450 después del orden. ¿Por qué están? Porque ya empiezan a esperar. No tienen una fecha cuando nace, pero tiene que ser pronto si va a morir en 483. Sí, señor.
33 años después. Ahí están esperando, ahí están, porque va a venir el Mesías. No hay un acontecimiento más grande en Israel que esto. Bueno, yo sé que todo este programa ha sido una repetición, aunque tuve tiempo también de explicar este versículo 24 un poco, de hablar de la prevaricación que Israel hizo contra su Dios. Esto para que Dios trate con esta rebelión por medio de la muerte de su Hijo. Y esta muerte puso fin al pecado, trajo la reconciliación con Dios, trajo una justicia, aunque fuimos justificados. Y trataba Dios a nosotros los pecadores con misericordia porque Cristo cumplió nuestra sentencia. Vamos a tener que dejarlo ahí. Temo que no hemos avanzado mucho, pero vamos a seguir y vamos a ver más, ¿verdad?, de esta profecía y cosas tremendas que ha pasado. Te digo, para los israelitas no había cosa más importante que tenía que ver con Israel y con Jerusalén que la venida del Mesías. Por eso, gente esperaban, aunque no sabían exactamente cuándo vendría. Pero pues ahí estaban, Simeón, Ana y los demás, cuando entró María y José con el nene Jesús, recién nacido, al templo. Y esta es la primera parte, ¿verdad?, de los libros de los evangelios. Aunque hay mucho más, todo el Antiguo Testamento. Siglos y siglos y siglos pasaron preparando todo para que viniera el Mesías. Así que los evangelios nos empiece a contar la historia desde su nacimiento. Aunque uno de los evangelistas, Juan, dijo en el principio del mundo, cuando Dios creó el mundo y el universo, estaba el Mesías. Lo nombró el Verbo, el Mesías. Estaba desde un principio, desde antes de la creación del mundo. Bueno, con eso, vamos entonces a rápidamente orar, que Dios haga penetrar su palabra a nuestro corazón. Sí, Señor, hazlo, te pido. A cada oyente, en el nombre de Cristo te lo pido, que cada cristiano puede ser edificado por lo que hemos intentado de darles ahora. Y que si haya una persona que no te conoce, no sé por qué está escuchando, pero algo le interesa ahora en cuanto de que hemos hablado de la salvación de nuestras almas, que esta persona siga buscando hasta que haya totalmente la verdad. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.